se aproxima fin de año y Cristo Redentor, la patronal, que tenemos el domingo 13 de noviembre a las 10:30 la misa y después la fiesta popular, con comida, con baile, con grupos, para que toda la comunidad de Iguazú pueda disfrutar de ese momento. Bueno, muy bien, recordamos entonces que la gente ya lo sabe, pero la gente que quiera acercarse, por ahí hay un nuevo vecino en Cristo Redentor, puede acercarse todo el día, van a ver comidas típicas también, ¿no? Sí, comidas típicas, va a estar el guiso comunitario de siempre, va a haber carne, vacuno, pollo, asado, cerdo, bueno, y después cosas dulces, más para la tarde, bebida, cantina, bueno, todo para que puedan disfrutar de un domingo familiar. Bueno, muy bien. Y las actividades con la diócesis también continúan, por eso estamos acá en Santa María, ¿no? Sí, continúan acá desde el Santuario Santa María del Iguazú las actividades diocesanas de cierre de año. Bueno, entonces estamos acá. Por eso estamos hoy acá. Y bueno, no se olvide de venir a la novena de Cristo Redentor todos los días a las 7:30 de la tarde, 19:30 horas, la Santa Misa, que cada sacerdote de la ciudad de Iguazú nos va a acompañar.